¿Cuándo exactamente está, para cuándo está prevista la entrega de la obra? Bueno, la arquitecta Duarte ya anunció que va a dar paso para octubre, les ha puesto esa tarea a la contratista de que terminen el puente, sea entregado a cabalidad, a aceptación y a conformidad del ministerio para ser entregado a la ciudadanía en octubre. O sea que deducimos que el plazo tiene que ser septiembre. No hay fecha de inauguración, no podemos tener porque eso depende de la agenda del señor presidente. Ya. Pero quiere darse el paso en octubre, o sea, de ahí se desprendería que la inauguración o es los últimos días de septiembre o los primeritos días de octubre, porque quiere darse el paso ya en octubre. Entonces, pero octubre no es que vamos a dar paso el 30 de octubre, o sea, quiere ya desde el 1 de octubre dar el paso. La obra, ¿no? O sea, todas las ampliaciones no han implicado un aumento como era la usanza anterior, que comenzaba una obra en 100 millones y terminaba en 200. Uh-huh. El tercer puente comenzó creo que en 70 y terminó en 140. Este hemos comenzado en 102 y terminamos en 103 por obras ya necesarias estrictamente. O sea, aumento realmente no ha habido. En porcentaje significativo, ¿no? Estamos hablando de menos de un 1%, lo he comentado. El puente está con un financiamiento del BID. Y estos financiamientos siempre contemplan el costo más los reajustes. Porque siempre estamos hablando del costo como tal, ¿no? Toda obra tiene reajuste. Entonces estamos hablando del costo de la obra fuera de lo que es reajuste, que eso es lo más normal. Pero el precio, ya le digo, no ha variado sino un 1%. El puente más largo cuando esté entregado en los próximos días va a ser este de aquí. Lo que pasa es que siempre hablamos aquí del puente segmental sobre el río Bagoyo, pero el puente total está formado por dos puentes, uno al ingreso y uno a la salida, sobre vigas, que acceden al puente segmental, pero estos que van sobre vigas también son puentes porque son parte del arranque. Entonces la parte de segmentos mide 1975 metros, y el acceso por el lado de Acuamarina son 90 metros y algo más, y en Durán son 120 y algo más. El total son 2.186 metros de puente. Lo que lo convierte en el puente más largo. Lo que lo convierte más largo, fuera de lo que son las obras viales ya de acceso. Pero lo que es puente, puente, en total, sumando el segmental más los dos puentes de acceso, son 2.186 metros. Pero mientras tanto se estaba desmontando las estructuras para colocar los segmentos, que eran estas vigas lanzadoras, estas estructuras grandes. La comunidad está desarmada, el Durán también ya la termina de desarmar y la retiran. Y estamos ya dejando despejado el área para el trabajo con el asfalto. ¿Personalmente usted cree que en octubre lo van a entregar al trabajo? Estoy completamente seguro que se termine en septiembre para inaugurar en octubre.